Pasamos a informaciones nacionales. El Hospital de Huachapán cuenta con un área remodelada de emergencias y un nuevo equipo para atención obstétrica. Los detalles en la siguiente nota. El Hospital de Huachapán ha ganado notoriedad por el modelo comunitario que ha permitido un incremento en las atenciones. Este hospital lo hemos denominado el Hospital Amigo de las Comunidades, porque en este hospital se ha creado el equipo comunitario del Hospital Francisco Menéndez, que tiene la función de hermanar a las comunidades con este hospital, acercarle la salud a todas y a cada una de las comunidades del departamento de Huachapán. El esfuerzo por hacer crecer y mejorar las atenciones pasa por el aporte de cada uno de los habitantes de Huachapán y los usuarios del hospital puedan hacer. De la responsabilidad también que tenemos como pueblo y todos. Y partimos del centro, del eje, del núcleo familiar, donde debemos de iniciar para que esto vaya dando resultados. La inversión ronda los $150,000 en infraestructura adecuada y principalmente en equipamiento para la atención obstétrica. La remodelación de la infraestructura que se realizó en esta emergencia consiste en la construcción del consultorio obstétrico que nos permite realizar una atención priorizada en un área específica para pacientes embarazadas. Antes de esta remodelación y equipamiento, el Ministerio de Salud invirtió más de $900,000 para brindar la atención adecuada. Por ejemplo, solo en el año 2016 se registraron 20,000 egresos y se atendieron 28,000 emergencias. Con esta inversión, en el último año se han mejorado las condiciones en el albergue materno. Se han realizado adecuaciones de las instalaciones eléctricas del hospital. Se ha mejorado la señalización para la fácil orientación de los usuarios. Se han realizado mejoras en el piso de algunas áreas. Se han adecuado el consultorio obstétrico de la consulta externa. Se han mejorado los sanitarios de los servicios de pediatría. Las atenciones que se brindan en los hospitales nacionales rompen fronteras, principalmente los que se encuentran cerca de países vecinos. A guatemaltecos también, porque los salvadoreños somos muy generosos. En las fronteras del otro lado del país atendemos muchos hondureños también y no les negamos la atención, ¿verdad? En la actualidad, el área de emergencia atiende un promedio de 30,000 consultas. De estas, unas 10,000 son pacientes obstétricas, es decir, más del 30% de las atenciones.